han comenzado las obras para el acondicionamiento y recuperación de la muralla oeste de Hondarribia. Con estas obras la intención es recuperar las cañoneras que antiguamente existían en lo alto de la muralla, recuperar la puerta de San Nicolás, además de ofrecer un esplendor arquitectónico instalando un nuevo alumbrado. El presupuesto de la obra será de 703.000 euros. Es verdad que hemos hecho un esfuerzo económico muy importante para ir recuperando poco a poco el recinto amurallado, elemento único en Euskadi de murallas renacentistas. Sí que es verdad que en todo este camino hemos contado con la colaboración tanto de la Diputación Foral de Gipuzkoa como del Gobierno Vasco. Y bueno, esperemos seguir haciendo las gestiones para que en el futuro también podamos contar con la colaboración de estas dos instituciones, más que necesarias, porque el Ayuntamiento de Hondarribia por sí sola no tendría capacidad económica para poder recuperar todo este patrimonio arquitectónico de primer orden, ¿no? Las obras llegan después de restaurar el baluarte de la reina. Restauración de lo que es todo el lienzo de murallas que va desde el baluarte de la reina, que se rehabilitó anteriormente, al baluarte de San Nicolás. Esta obra se va a hacer en dos fases. La primera es la restauración de la fachada externa, que es la que ahora se acomete, que después se completará con la restauración de la parte interior, digamos, donde estamos ahora, que es la ley Bacalea. Las obras se llevarán a cabo desde abajo de la muralla hacia arriba, con la colocación de unos andamios con el fin de afectar lo menos posible al casco. Las obras estarán finalizadas en 5 meses. La obra durará 5 meses. Tenemos previsto que hacia mediados de julio pueda estar finalizada, si no tenemos ningún problema, que esperemos que no. Esta primera fase abarca desde lo que es el baluarte, uno de los flancos del baluarte de San Nicolás, hasta aproximadamente la mitad, el 50% de lo que sería el lienzo este, incluida la puerta de San Nicolás, que tenemos previsto alrededor de la primera, segunda semana de abril, seguramente que ya podamos tener el andamio desmontado y podríamos reinaugurarla. La puerta de San Nicolás. Un paso más en la recuperación del patrimonio de Hondarribia.